कृष्ण प्रसाह्यूतले श्रीमते हि भक्तिवेदान्त सामी ने विष्णुपदाय सा पूतले भक्तिवेदान्त सामी Tercer invitado. Bendiciones a Swami y a otros miembros del instituto. La experiencia que recientemente tuve trata con una revelación más bien sutil. Fui muy afortunado de que cuando empecé a meditar hace algunos años y conscientemente me puse en una trayectoria espiritual, experimenté muchos fenómenos que fueron muy místicos y fascinantes. Entonces, hubo un periodo de tiempo donde no experimenté ningún fenómeno. Y sentí que no estaba progresando. Ahora, agradecido, siento que he encontrado una trayectoria más directa y nuevamente experimento algunos resultados sutiles. Pero uno de los desafíos que encaraba tenía que ver con el libre albedrío y la rendición. Una de nuestras recientes discusiones se relacionaba con vencer y trascender el miedo. Estoy asombrado de la claridad de la revelación que tuve como resultado de esa mediación. Recuerdo haberme preguntado, ¿cómo sé si estoy actuando sobre mi libre albedrío o si estoy actuando basándome en la voluntad de Dios? Cuando traté con esa pregunta, me di cuenta de que si me rindo, en realidad, no hay necesidad de libre albedrío porque entonces estoy actuando totalmente con base a la voluntad de Dios. Por primera vez, todo pareció muy claro para mí. Después de haber estado muy frustrada por un tiempo por no experimentar ningún fenómeno místico, me di cuenta que es místico simplemente comprender el aspecto sutil y la claridad que puede experimentarse mediante esa sutileza. No tiene que ser un destello grandioso de un relámpago o algún tipo de sueño fenomenal. Solo el coraje de confiar en Dios más allá. Bhakti -tirtaswami. Esa es una realización muy buena. A veces el Señor juega con nosotros. Inicialmente pudo tener algunos resultados asombrosos de su meditación su entonación, su canto o sus oraciones, pero después se pregunta, ¿dónde está la experiencia? Esa es, frecuentemente, una manera en que el Supremo acelera nuestro deseo o fomenta que nos mantengamos avanzando. Nos da un poco de gusto para que después estemos dispuestos a pagar el precio de continuar la experiencia. Por supuesto, la meta no es simplemente tratar de tener experiencias metafísicas, o incluso, solo obtener dicha. A veces funciona como una broma para incitarte. En las escrituras védicas está la historia de cómo el Señor Krishna vino al sabio Narada Muni en su meditación, solo para animarlo a continuar su práctica. Pero Krishna también le dijo a Narada que nunca más él vería al Señor en esa encarnación. En un nivel elevado de conciencia, el misticismo y los fenómenos psíquicos se vuelven una distracción poco atractiva. Un ejemplo de esto se da en las escrituras, en la descripción de Daruka. El servicio de Daruka era abanicar al Señor Narayan en una escena muy opulenta. Pero al hacer su servicio, a veces Daruka experimentó tanto éxtasis que ya no podía retener el ventilador y su éxtasis llegó a ser un impedimento. Así que Daruka le oró al Señor para que le quitara su éxtasis y así pudiera desempeñar su servicio sin distracción. Inicialmente, las experiencias psíquicas se necesitan frecuentemente para hacer de su conocimiento que hay algo más allá de la percepción directa o para animar a ver los reinos más sutiles. Sin embargo, en algún nivel ya no son importantes. En ese punto, las cosas metafísicas o paranormales pueden suceder a nuestro alrededor sin que tratemos de perseguirlas. Si siempre perseguimos estas cosas, nos pueden conducir a una conciencia salvacionista o pueden llegar a ser como una droga. Te vuelves un adicto, anhelando la experiencia psíquica, y el supremo es hecho a un lado. La idea de amar a Dios y sus partes y porciones se vuelve secundaria y se coloca más énfasis en el poder, control y la habilidad de realizar actos poco comunes. Mientras progresamos, nuestro aprendizaje se vuelve más interno. En esta etapa los libros, las enseñanzas y las personalidades espirituales pueden servir como un espejo, ayudándonos a ver desde puntos de vista diferentes y reflejar lo que hacemos. Esta joven dama está experimentando los beneficios de ver hacia el interior, hacerse a un lado y dejar al Señor ser el conductor. No es cuestión de abandonar nuestra identidad o de llegar a ser un esclavo o demasiado sumiso. Es cuestión de tener una fe suficientemente fuerte como para saber que al decir desde este día en adelante, Señor, soy tuyo, todo se hará disponible para ti como y cuando lo necesites. Tal como les dijimos el otro día, mucho de lo que estamos discutiendo es material introductorio. Hay aún más información disponible para aquellos en otros planetas materiales y en universos superiores. ¿Qué decir del mundo espiritual? En el reino espiritual, las experiencias e información espirituales aumentan a cada segundo. Cada segundo los placeres aumentan y cada momento es más excitante que el último. Es únicamente en el reino material que las cosas se consumen y deterioran hasta su destrucción final. Espiritualmente, hay crecimiento constante. Cada vez que te involucras en algún servicio o en tratar de ofrecer algo al Supremo, tu capital aumenta y se magnifica. En realidad hay una competición amorosa entre el Supremo y sus partes y porciones. En esta competición, entre más sirves a la divinidad, la divinidad más te sirve y te facilita. Nosotros no hablamos mucho de esto porque es algo confidencial y porque este concepto puede llegar a ser confuso o despertar motivos ulteriores en la gente inmadura. Antes de colocar cualquier expectativa en el Señor, siempre debemos recordar que estamos en este mundo a causa de actitudes inadecuadas y acciones inadecuadas que suman a nuestra negativa del Señor. Sin embargo, hay un cierto nivel donde te involucras, no realmente en el servicio o en perseguir éxtasis, sino sólo en la jugada. Hay sólo una felicidad alegre en tu servicio al Supremo. Este estado de dicha no es una cuestión de sentimentalismo o alucinación. Se trata de entrar en contacto con el depósito de toda la felicidad, todo el placer todo el conocimiento, toda la riqueza y toda la opulencia. Es por ello que las experiencias de éxtasis son muy intensas. El éxtasis es como obtener un muestreo de amor divino, pero el cuerpo físico no puede retener o contener incluso una pequeña cantidad de ello. La Biblia nos dice que todos tenemos una presencia celestial, y una presencia terrestre, y que mientras estamos en la terrestre o física, estamos lejos del Señor. Los Vedas nos enseñan que el alma está llena de conocimiento, dicha y eternidad. El cuerpo físico, por otra parte, tiende a encarcelar al alma de su unión con Dios. Habitamos cuerpos físicos mientras continuamos rompiendo las leyes de Dios. El éxtasis y los fenómenos psíquicos pueden ser una señal amorosa o indicio de los mensajeros de Dios, de que es momento para honrar totalmente a nuestras almas, al totalmente rendirnos al amor y protección de Dios. Estos cuerpos físicos, en su estado actual, no pueden contener las experiencias más elevadas de amor y divinidad. Simplemente son trajes de prisión. El desempeño de actividades espirituales gradualmente nos permite salir de estos trajes de prisión, convirtiendo el vehículo físico en una forma que es totalmente espiritual. Ciertas experiencias psíquicas pueden ser señales de que el cuerpo se está espiritualizando y empezando a sintonizarse con otros reinos y dimensiones. Así que a veces podemos encontrar estas señales en nuestro desarrollo espiritual. Cuarto invitado: Tengo dos cosas que compartir. La primera involucra la primera vez que oí a Swami hablar. En esa conferencia, él habló sobre el vegetarianismo y sobre una dieta misericordiosa. Yo había estado casada por más de siete años con un caballero que era vegetariano. Yo había sido vegetariana por dos años en un intento por complacerlo, pero dejé de ser vegetariana y eventualmente incluso lo dejé, porque sentí que él me forzaba a hacer lo que él quería que yo fuera. Entonces escuché a Swami hablar sobre el vegetarianismo, explicando cómo preparar el alimento y que comer el alimento tiene que ver con el servicio devocional al Creador. Fue un sentimiento muy diferente al de alguien que me decía que yo tenía que comer de una u otra manera. Para acortar una larga historia, me volví vegetariana. Y estoy comprometida ahora en actividades espirituales reguladas con un aprecio más profundo. Mi siguiente interés tiene que ver con una de las principales consideraciones que usted ha enumerado en el pasado. Tomar en cuenta el punto de vista de la gente. Generalmente soy solitaria y lo he sido la mayor parte de mi vida adulta. Pero recientemente comencé a acercarme más a la gente. Siento una conexión con la gente porque siento una conexión con Dios. Sé que Dios creó a todos y a cada uno de nosotros y mediante las enseñanzas de Swami se me ha metido que Dios realmente mora dentro de cada uno de nosotros. Me gusta platicar, ver TV, leer libros, cosas como estas, pero frecuentemente no tengo la oportunidad de hablar con nadie excepto mis gatos. Después cuando iba a trabajar realmente hablaba. De hecho me volvía un poco arrogante, tratando de enseñar a la gente lo que pensaba que era lo correcto y lo que había aprendido. Pero no todos querían oírlo. Como resultado de las técnicas de Swami, he comenzado a escuchar los puntos de vista de la gente y ahora soy capaz de ayudarlos en una manera más espiritual. Antes yo trataba de forzarlos a aceptar mis puntos de vista sin cuidarlos o adecuadamente comprender sus deseos. Ahora he llegado a apreciar más a la gente y como escucho más, lo que tienen que decir, encuentro que me aprecian más. Baptitrita Swami. Muchas gracias. Otro aspecto de esta simple técnica es que a veces tenemos que ponernos a nosotros mismos en la posición del otro. Presente sus argumentos ante usted misma o escríbalos. Mientras examina estos argumentos, llegará a un mejor entendimiento de por qué alguien está pensando, sintiendo o actuando de cierta manera. Esto le ayudará a resolver el conflicto de tal manera que todos se sientan satisfechos con el resultado. Esta es una técnica muy espiritual, aunque es una muy simple. Es un fenómeno espiritual porque principalmente trata con la idea de amar a su prójimo como a sí mismo y sentir que usted es el guardián de sus hermanos mientras se venera la presencia de Dios en todos. La motivación es hacer algo que haga la vida mejor para la gente a su alrededor. Mientras usted auténticamente ame más a la gente, encontrará toda clase de maneras para permanecer casto a los principios morales y religiosos, mientras al mismo tiempo ayudará a la comunidad a su alrededor. Quinto invitado Antes que nada quisiera agradecer a Swami por darnos su amor incondicional y por compartir su sabiduría, amor y y bendiciones. Segundo, Swami, la primera vez que usted nos invitó a compartir nuestras experiencias, pensé, ¿qué puedo compartir? Entonces usted mencionó ayudantes y yo inmediatamente dije, eso es. Yo he tenido experiencia práctica con ayudantes espirituales. En verdad, Parece que cuando estoy en problemas y no estoy segura de qué hacer, o me pongo muy desgastada y frustrada, eh, de repentinamente me detengo y pienso: ¿Por qué estoy haciendo esto? Tengo ayuda, así que me tranquilizo y oro. Estas son situaciones donde necesito respuestas inmediatas, así que me siento y pienso silenciosamente. Y ama a Dios y le pido lo que quiero o pido ayuda y guía. Y el milagro o bendición es que puedo ver la ayuda casi inmediatamente y este rescate sucede con frecuencia. Tengo mi propio negocio, tengo dos negocios de hecho, hicimos varios millones de dólares este año y puedo ver que la intervención divina viene todo el tiempo en cuanto a resolver problemas en mis negocios y en mi vida personal. Esto es algo que veo todo el tiempo. Y simplemente quiero agradecerle a usted por la sabiduría y conocimiento que nos comparte y por hacerme consciente de esas bendiciones, porque ahora me doy cuenta de que siempre estuvieron ahí. Pero antes de venir aquí, simplemente no los reconocía tanto. Así que... le agradezco a Dios y le agradezco a usted. Bhaktiti Swami. A veces hay una pequeña confusión porque la gente piensa que ser espiritual significa que no se supone que continúes con asuntos seculares. En realidad, espiritualidad significa que haces las cosas muy conscientemente aún más conscientemente que la mayoría de las personas. Si usted es un empresario, entonces puede enfocar más en tratar de ser justo, tratar de ser atento y entender cómo se desarrollan los resultados kármicos. Puede comprender que todos estamos siendo monitoreados por el Supremo y que Dios no tiene favoritos. Todos tienen al mismo Dios Padre y Madre amorosos. Su mejor bienqueriente es la persona que está controlando todo y quien está ahí para que nosotros lo llamemos. Como sea nuestro estilo de vida, si lo tratamos de hacer más espiritual, el supremo nos ayudará a volvernos más productivos. No estamos adorando a un Dios pobre. No estamos adorando a un Dios sin inteligencia. Dios no es débil o incompetente, y una de las señales de una alineación fuerte con Él es que cosas auspiciosas, maravillosas, comienzan a suceder en nuestras vidas, incluso cuando hay algo que es temporalmente negativo. Eso se vuelve auspicioso también, porque se vuelve una experiencia de aprendizaje asombroso para usted. Si constantemente tenemos complicación tras complicación, tenemos que tomar una mirada más cercana y ver qué estamos haciendo que no es apropiado, cómo estamos en contra de las leyes universales básicos, cómo estamos moviéndonos a la misericordia y bendiciones disponibles. Cuando el Señor nos bendice, es una prueba para ver cómo usaremos esas bendiciones. Sin embargo, cuando Él nos aparta de nuestras comodidades, también es una bendición y una prueba. Sexto invitado. Todas las alabanzas y gracias para su misericordia, Suame. Solo quiero decir dos cosas. La primera es que mientras usted viajaba, sus discípulos daban muchas clases. Una de las charlas que quisiera que el instituto diera nuevamente, es la espiritualización de las relaciones sexuales. Encontré que el presentador manejó esa discusión muy bien y realmente me ayudó. Tengo una hija que va a cumplir 12 años y yo escucho tantas discusiones en la TV acerca del sexo seguro. Aunque yo vengo de Guyana y tuve una formación muy estricta, después de un tiempo empecé a agotarme. Yo pienso, ¿cómo debo manejarlo? Quizás soy demasiado estricta. Después de esa conferencia, supe que este era el camino por el que quería ir. Agradecidamente, mi hija ha venido conmigo para oír las conferencias. Amo la manera en que usted y su personal hablan de temas tan controversiales, con tanto cuidado, pero sin tonterías. También estaba muy impresionada con esos cuatro discípulos suyos, quienes estaban dando clases en su ausencia. Ellos parecen dar tanta luz, energía y servicio desinteresado, que realmente me anima a tratar de imitar alguna de sus acciones. Ahora estoy cantando y siguiendo los cuatro principios espirituales de no juegos de azar, no intoxicación, no sexo ilícito y no comer carne, pescado o huevos. La segunda cosa involucra un sueño que tuve. Sucedió porque estaba leyendo un libro acerca de alguien que caía en un estado de trance y después se encontró que él solía ser un escriba en el antiguo Egipto. El libro era muy bonito y tenía muchas oraciones elaboradas en él, pero después de que terminé de leerlo, muchas cosas empezaron a suceder dentro de mí y a mi alrededor. Una cosa que comenzó a ocurrir era que las cosas, como algunos vasos, repentinamente estallaban o se rompían y escuchaba voces que decían mi nombre suavemente. Tenía sueños donde me sacaban de la cama, y pensaba que estaba ya lista para el día, pero seguía soñando. Entonces finalmente me levantaba y decía, Oh, bien, ahora sí estoy despierta. En uno de los sueños que tuve, estaba de vuelta en casa en Guyana, donde crecí. Vi a mucha gente, la mayoría eran mujeres, que venían a la casa vestidas de blanco. Después, en el sueño, fui a la cocina de esa casa y miré en las vigas y vi una gran serpiente. Naturalmente, me asusté porque sentí una energía perversa que venía de la serpiente. Parecía como si la serpiente tratara de impedir captar sus pensamientos. Entonces mi hijo entró, de donde quiera que viniera, alrededor de las dos o tres de la mañana. Tenía otra serpiente sentía que esa serpiente era más pacífica y no era viciosa, y esta serpiente destruyó a la primera serpiente. No sé qué significa eso, pero cuando leí este libro, muchas cosas extrañas me comenzaron a suceder. De cualquier manera, le cuento esto a Swami, mayormente para invitar su aporte y retroalimentación. Quizá usted me pueda ayudar a comprender este sueño. Un poco mejor. Bhakti tirta Permítame explicar algo que principalmente tiene lugar en algunas de sus experiencias a través del sueño. Los seres más elevados encuentran maneras de ayudar a las civilizaciones e individuos consciente e inconscientemente. Hay algunos seres superiores, por ejemplo, en el campo del entretenimiento, ahora mismo, componen canciones que ponen un cierto tipo de energía en la atmósfera. Similarmente, ayudan a producir películas que pueden estimular una búsqueda de conocimiento con respecto a conexiones más elevadas. Asimismo, hay seres que son muy demoníacos por naturaleza. Parte de su agenda es demorar el progreso de este planeta. Algunos son de otros universos, otros son de otros planetas y otros más son del centro del universo. Su misión es completamente demoníaca y también están afectando a la sociedad y ocasionando muchos problemas. Algunos de los seres de naturaleza más elevada escribirán libros o estimularán a la gente para que escriban libros mediante la canalización. A veces escriben libros que en el mercado secular son tomados como si fueran ficción, pero son realmente ciertos. Saben que si ustedes leen estos libros, se quedarán con algunas impresiones y ayudarán a que parte de su karma se erradique. Similarmente, Existen entes que encuentran maneras de introducirse en ustedes. Estos entes también producen películas y libros. En esos libros descargan parte de su energía demoníaca y cuando ustedes leen tales libros, dicha energía puede afectarles negativamente. Estoy seguro de que algunos de ustedes han tenido la experiencia de leer un libro que afecte su subconsciente, y acaban teniendo pesadillas. Entre más psíquicos y sensibles sean, más efectos tendrán tales fuerzas en ustedes. Entre más capacidad psíquica tengan, más experimentarán intrusión de todos los lados, buenos y malos. Ustedes simplemente recogen más fácilmente cualquier cosa que se halle en el ambiente. Algunas personas son así. Pueden sentir más sutilmente y así ellos tienen que ser más cautelosos sobre a dónde van, lo que leen y con quién se asocian. Ellos son más propensos a agotarse en ambientes negativos y más propensos a sentirse animados en ambientes positivos. En esta era, cuando tantos ambientes son negativos, tenemos que ser muy discriminativos y evitar ciertos estímulos. No recojamos o leamos cualquier cosa. No vayamos a cualquier lugar. Si estamos leyendo un libro y comenzamos a tener algunas sensaciones inusuales, dejémoslo, especialmente si se trata de un tema de una naturaleza oculta. Tal como lo discutimos anteriormente, dichas energías pueden introducirse y revolotear a nuestro alrededor hasta que consigan una oportunidad de aprovecharse de nosotros. Hay una tremenda guerra de energía sutil sobre este planeta entre lo piadoso y lo pecaminoso. Es muy importante, estos días, tener cuidado sobre el tipo de cosas que ustedes permiten que estén cerca, lo que ustedes oyen, lo que comen, lo que leen y lo que ustedes hablan. Por otra parte, mediante la asociación positiva como la de estas jornadas, algunos de ustedes han sido capaces de eliminar una cierta cantidad de karma negativo de vidas previas. Mientras ustedes lo sigan haciendo, progresarán espiritualmente Incluso más rápido. Séptimo invitado. Saludos a su santidad, con todo mi respeto. Tengo un breve comentario sobre una revelación que tuve cuando vine a ver a Swami por primera vez al instituto. Siempre he sabido los diez mandamientos, y especialmente el que dice no matarás. Pero recientemente este mandamiento repentinamente se me hizo muy claro debido a mi contacto con el instituto. Ahora me doy cuenta de que cada animal y cada entidad viviente es una criatura de Dios. Cuando pienso en no matarás, repentinamente vino a mí su significado. No matarás. Punto. No es así de simple, no matarás al hombre, incluye bebés que todavía no nacen, animales, vacas, perros e insectos. Esta fue una revelación sorprendente para mí. Como resultado, cuando veo un insecto ahora, lo veo muy de cerca y lo veo como una pequeña chispa de la luz de Dios. Por consiguiente, no lo mato. De hecho, si los insectos están en mi hogar, hago un esfuerzo especial para sacarlos. También he encontrado que mis capacidades psíquicas han aumentado tremendamente. Constantemente veo destellos de luz. De hecho, la primera vez que vine a oír a Swami hablar, había algunas sillas situadas detrás de él. Y había una entidad de luz sentada en la silla a su lado derecho, creo, la cual jugaba conmigo porque yo la veía, pero entonces cuando trataba de verla directamente, desaparecía. En otra ocasión había una entidad enorme de luz, de unos ocho pies de altura y quizá cuatro pies de anchos, recargada en la puerta de atrás, apareció repentinamente, justo después de que Swami había dicho algunos rezos sánscritos. La otra cosa que he estado experimentando en el auditorio aquí es ver el aura de ciertos individuos. Me he sentido obligada a caminar hacia esa gente, después de la conferencia, y decirles sobre el aura que veo a su alrededor singularmente el color de estas auras parece tener una correlación directa con lo que ellos actualmente hacen en sus vidas otra cosa es que escucho voces ahora creo que son las voces de de entidades incorpóreas a veces cuando hablo con alguien estas entidades me dicen cosas muy personales sobre ellos tal como este individuo va a esperar un bebé, o este individuo ya espera un niño o una niña, o que él o ella van a mudarse de residencia. Las voces son muy suaves, casi como un cuchiqueo. Estoy muy feliz por todas estas experiencias y estoy muy abierta, pero debo ser cuidadosa, porque a veces abrumo a la gente con mi franqueza. Mi amor por ellos y mi intensidad. Pero es un sentimiento maravilloso y no puedo encontrar las palabras para decírselo a usted. Que esta es la primera vez en mi vida que me he sentido realmente feliz por estar aquí, en este planeta. La primera vez. Así que le agradezco, Swami. Bhakti Tirtha Swami. Nuestra invitada que acaba de hablar no es realmente de Estados Unidos, sino de Haití, creo, ¿verdad? Ella viene de antecedentes y de una cultura, en esta vida y quizá de vidas previas donde ella ha tenido mucha exposición a la energía sutil. Por lo tanto, ella ha nacido con algunas habilidades psíquicas armonizadas. Aquellos que tienen tendencias psíquicas frecuentemente se sienten muy solos porque les están sucediendo cosas y a su alrededor no pueden discutir abiertamente tales experiencias con otros. Algunos de ustedes tienen sentimientos similares. Incluso pueden haber pensado que están mal con ustedes y preguntado por qué ven y escuchan cosas que la demás gente no puede. Bueno, puede ser una maldición o una bendición. Puede ser una señal de que ustedes han hecho mucho trabajo espiritual en vidas previas y que han venido a este mundo con cierta percepción, quizás, según unas deudas que ustedes han pagado y trabajo que ustedes van a hacer. Sin embargo, puede ser un problema si en esta vida no va más allá de su nivel actual de conciencia. Si un ser espiritual evolucionado viene a este mundo con capacidades psíquicas y permanece a ese nivel, es un fracaso. Pero si ustedes vienen aquí con una conciencia de que hay más experiencia y usan estas habilidades para ir más allá de aceptar lo ortodoxo, y tratar de averiguar más quién se responsabiliza de sus experiencias tendrá esa plataforma psíquica como un catalizador saludable para ayudarla a avanzar. Estos días, mucha gente que inicia una búsqueda espiritual está simplemente interesada en lo que puede adquirir psíquicamente, en manipular el resultado de los acontecimientos. Y cómo pueden involucrarse metafísicamente para su propio reconocimiento y ganancia. Ellos no están tan interesados en llegar a ser sirvientes puros de la divinidad, o en poner el amor y la compasión al frente. Esta es otra de las advertencias que queremos dar a los aspirantes a guerreros espirituales. No se enreden en la trampa de imitar al Supremo o tratar de disfrutar sus energías. Traten de llegar a ser los sirvientes de Dios para que reciban el beneficio supremo del servicio devocional puro. Moderador. Queremos agradecer a todos nuestros invitados que han compartido y a todos aquellos que han escuchado estas experiencias. Cerraremos nuestra jornada con algunos comentarios de su Santidad. Pero primero, quiero hacer una votación. ¿Cuánta gente que ha venido por un tiempo ha notado más desafíos y pruebas en su vida diaria? Levanten sus manos. Como 100 personas o más. Esto es una señal de que tienen oportunidades para avanzar. ¿Usted está de acuerdo, Swami? Va Tirtha Swami. Sí. Absolutamente. Algunas personas se han asustado porque cuando ellos comienzan una búsqueda más seria en una conexión espiritual, notan que en un sentido comienzan a tener más problemas de los que siempre tuvieron anteriormente. No se escandalicen si eso les sucede, porque estos factores van juntos. El crecimiento y la prueba vienen de la mano. La verdadera prueba es perseverar mediante sus problemas. Todos tienen una parte superior y una inferior. Gradualmente experimentamos más la personalidad más elevada y menos la personalidad inferior. Con la nutrición constante de la personalidad superior, la personalidad inferior Cesa de ser una molestia. Si han comenzado a meditar, cantar o entonarse y ustedes notan que toda clase de basura emerge de su mente mientras desempeña sus prácticas, no se vengan abajo. No se preocupen sobre esos pensamientos. Son sencillamente cosas que se han empotrado hace mucho y ahora están emergiendo. Algo que es muy importante, manténgase repitiendo los santos nombres de Dios con intensidad y humildad. Octavo invitado. Sé que es algo tarde, pero permítame hacer una pregunta final. Me pregunto, ¿por qué alguno de nosotros podemos experimentar posesiones? Bhakti Bien, en algunos casos, algunos de ustedes han abusado de drogas en el pasado o han jugado con lo oculto. Cuando esto pasa, entidades inferiores revolotean en estos ambientes buscando anfitriones a quienes poseer. En otros casos, puede haber estado en lugares donde la gente ejecutó ciertos rituales, sin saberlo. Al asistir a esos lugares, ustedes pueden haber invocado ciertos tipos diferentes de entes incorpóreos. A veces, ustedes llevan a su hogar esos entes. Y en algunos casos, es como si esos entes viajaran sobre sus espaldas. Cuando realizamos prácticas espirituales, es como un ataque directo contra las fuerzas negativas. Cuando las fuerzas negativas se perturban por sus ataques, a veces estas fuerzas patean o pelean o tratan de desalentar su práctica para que ya no los aleje más. Eso es una experiencia negativa. Otras experiencias son sencillamente parte de su proceso de crecimiento. Finalmente, Mientras ustedes mantengan a Dios en el centro, honrando a ciertos santos y mentores espirituales fidedignos, permanezcan humildes y tomando refugio de los santos nombres, estarán protegidos de cualquier cosa y todo lo que puedan dañarlos. Parte del propósito de tener esta discusión hoy es que algunos de ustedes han estado escuchando conferencias, pero se han vuelto algo perezosos. Y un poco distraídos por el fulgor de la naturaleza material. Queremos animarlos a comenzar a experimentar más y aprovechar las tecnologías que les estamos ofreciendo y que vean ustedes mismos que realmente funcionan. No queremos que vengan aquí y que nos aplaudan como si esto fuera un escenario y nosotros fuéramos actores. No tratamos de entretenerlos con un sermón muy lindo. Estamos preocupados por lo que hayan realmente aprendido y cómo influye en su crecimiento y evolución espiritual. Queremos agradecer a todos ustedes por su participación y queremos recordarles que tienen un patrimonio espiritual tremendo y un potencial para crecer asombrosamente en esta vida. Al mismo tiempo, nos sentimos obligados a urgirles sobre su búsqueda porque si no hacen un cambio pronto, algunos de ustedes van a fallar en sus pruebas y no harán el progreso suficiente en esta vida. Ciertos mensajeros espirituales tienen la responsabilidad de ciertas almas. Ellos son responsables de arreglar, ya sea directa o indirectamente, que esas almas obtengan el estímulo y la ayuda necesaria que necesitan para continuar lo que aún no han terminado. Tenemos que recordar también que ciertos eventos suceden cíclicamente en estos universos. Si no nos alineamos con esos ciclos, puede tomarnos cientos de miles de vidas para que podamos recobrar la oportunidad que tenemos ahora esta forma humana en la que cada uno de nosotros habitamos. Ahora es una forma muy especial, es un cuerpo de escape, es un cuerpo que nos permite tener la oportunidad de ir directamente desde el plano terrenal de vuelta al Reino de Dios. Hay 8.400.000 tipos de cuerpos diferentes. Y no es que cada tipo de cuerpo en la creación es capaz de llevar al alma directamente de vuelta a Dios. Incluso en algunos de los cuerpos angelicales no es posible ir directamente de vuelta a la casa del Padre. Muchas veces los anfitriones angelicales están esperando nacer en un cuerpo que les permita estar en este planeta cuando éste tenga una gran cosecha espiritual tal cosecha está sucediendo en este planeta ahora mismo, y algunos de ustedes son los jardineros que ayudarán en esa cosecha. Mientras ustedes trabajan, algunos de sus propios patrones kármicos ayudarán a muchos otros en su progreso. Si ustedes fracasan al solucionar sus problemas, entonces perjudicarán grandemente a ustedes mismos y a las demás almas, de las que ustedes son responsables. Sobre todo, tenemos que darnos cuenta de que vivimos con el tiempo prestado. No deberíamos tomar a la ligera que el futuro siempre estará aquí. Ya vivimos con tiempo prestado y por la misericordia del Señor se nos ha dado el tiempo adicional para tratar de reunirnos. Debemos llegar a ser más como el ser amoroso que tenemos dentro de nosotros mismos, pero del que nos hemos olvidado, alejado. La mayor parte del progreso de la gente en este planeta se hará en torno a ciertos generales espirituales que tienen responsabilidad de ellos. En otras palabras, algunos de ustedes pueden tener la responsabilidad de otras almas, las cuales ni siquiera han conocido aún. Mientras crezcan, esas almas se alimentarán de la fortaleza de ustedes. Pero en vez de preocuparse por si son un general espiritual o no, sencillamente animamos a todos ustedes que sienten este llamado a que acudan al desafío de ser un guerrero espiritual concienzudo de que es humilde, desinteresado y valiente. Yo los amo y oro porque permanezcamos juntos como guerreros espirituales que trabajan más sobre sí mismos para ayudar a volver a espiritualizar el planeta. Los dejo a todos ustedes con palabras potentes de sabiduría de mi mentor, su divina gracia, Sheila Prawpert quien dijo que la pureza es la fuerza. Reflexiones para concluir. Criaturas en las profundidades del interior del planeta que fracturan la tierra con temblores y volcanes. Demonios que susurran en nuestras mentes, alimentando pensamientos perversos en nuestro subconsciente extraterrestres de otros universos y dimensiones que manipulan nuestras vidas, intrusión psíquica como una realidad cotidiana y su gestión subliminal como una intromisión a nuestra existencia. Parece que hemos ordenado una estadía desierta y triste para nosotros en este planeta Tierra. Las situaciones antes mencionadas pueden parecer exageradas y fuera de la realidad cotidiana pero qué tan raras son más raras que una madre que fractura el cráneo de su hijo de cinco años otra que ata a sus hijos pequeños en un carro que está sumergiéndose quincianeros que cortan la garganta de su compañero en una extraña secta como un ritual Niños que salvajemente toman bebidas en sus escuelas, líderes que son asesinados por buscar la paz, civiles masacrándose el uno al otro en masa en el nombre de la limpieza étnica. Esto, desafortunadamente, es nuestra realidad, tan extraordinaria como suena. ¿Qué se debe hacer? Existen varias opciones. Podemos sucumbir a la negatividad y sumergirnos en las profundidades de la depresión, que comúnmente termina en suicidio o en algún tipo de adicción. Podemos tomar una postura neutral y optar por la raza humana. Podemos convertirnos en parte de la gente insensata controlada por el miedo, intimidación y manipulación. Pero existe otro camino, el camino del guerrero espiritual. Este no es un camino fácil, exige coraje, determinación, disciplina, compasión intensa y amor incondicional. Requiere del entendimiento de que este mundo no es el último capítulo, no es el capítulo final. Los guerreros espirituales experimentan adversidad y desafío, pero con una mentalidad positiva y equilibrada, dándose cuenta que los desafíos los purifican y los obstáculos los obligan a saltar más alto, a correr más rápido y a tratar más. Incluso, el oro, el más valioso y costoso de los metales, es llevado a su gloria mediante el fuego y el diamante, la más preciosa de las gemas, se forma por el calor y la presión intensa. Los guerreros espirituales no están solos, llevan al Señor Supremo en sus corazones, los ángeles los protegen y guían y los residentes del mundo espiritual los animan como héroes y heroínas en su viaje de vuelta a casa al reino trascendental. ¿Le gustaría unirse a los rangos de este ejército trascendental? Si es así, debe tomar una posición, debe hacer una elección. Mientras las fuerzas negativas luchan para mantener su posición firme en nuestras vidas, solo dos lados surgirán la iluminación espiritual y el materialismo opresor. Amados compañeros, no se pueden dar el lujo de perder el tiempo. Sus acciones y pensamientos actuales ya los están colocando en un campo u otro. La Tierra está emergiendo en un milenio de iluminación espiritual y pureza. Sus residentes sobresaldrán por su naturaleza amorosa y mentes pacíficas. Los Devas y ángeles visitarán nuevamente este planeta y la tranquilidad permanecerá en la atmósfera. Te invitamos a tomar tu lugar entre los habitantes de la Edad de Oro. Toma tus armas de austeridad, perdón, compasión y amor y únete al rango de los guerreros espirituales, mientras forjamos un nuevo comienzo bajo el estandarte del Señor Supremo. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Na Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare. Krishna, hare Krishna, Krishna Krishna, hare hare, hare Ramo hare Rama, Rama. Rama.